Bueno, hoy es jueves 25 de febrero del año 2021. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Hoy día estoy dispuesta a cambiar mi nivel de ansiedad. Tengo muchísima ansiedad. A veces se aumenta con ciertos eventos en mi vida y a veces es menos, pero tengo una ansiedad constante desde hace algunos años. Listo. Y creo que quiero cambiar eso. Quiero también cambiar la manera o la forma en la que siempre elijo el mismo tipo de parejas. Siempre elijo personas, bueno, mis últimas parejas han sido personas que tengo que ayudar emocionalmente, que tienen situaciones un poco complicadas. Y a la larga me veo perjudicada en estas relaciones porque tengo que sacrificar bastante de mis necesidades emocionales ayudando a estas personas. Y es como un ciclo que se ha repetido. Y me di cuenta de que es constante y no puedo cambiar. Es como ya me di cuenta y sigo ahí, eligiendo como un mismo tipo de gente. Me Pues va gustaría a tener que cambiar. aprender. Se lo Sí. van a poner hasta que aprenda. Sí, por eso digo y me doy cuenta, pero es súper difícil porque de ese momento a veces como que me doy cuenta y igual lo elijo. Entonces, quiero cambiar eso. Listo. Punto siguiente. A ver, acá tengo escrito una listita. También me gustaría subirme la autoestima. Siento que tengo bajo autoestima a veces en momentos y muy insegura. Se la Soy subo súper más o insegura. Sí. menos como la de Correa o más alta. Más alta. Bueno. No, como la de Correa está bien, qué bestia. También soy bastante insegura, sobre todo en el tema como de mi trabajo o al momento, no sé, de hablar con gente. Nada, bastante ansiedad social. En varios momentos de mi vida ha sido súper difícil entrar en eventos sociales por eso. Me gustaría también quitarme ese miedo. Tengo mucho miedo a la soledad. Creo que también por eso me quedo en relaciones con personas que ya tal vez no quiero estar. Tengo miedo a que me abandonen o que me rechacen. Miedo al abandono, al rechazo. También a la autoridad. Me pasa y ahora tengo que interactuar cada vez más con mis jefes. Y es bastante, o sea, es difícil para mí estar en una reunión con todos mis jefes porque hablar con ellos es una ansiedad súper fuerte para mí y comienzo a sudar y es complicado comunicarme. Listo. También tengo migrañas. Me gustaría quitarme las migrañas. Tengo migrañas súper fuertes. Migrañas no son de dolor, sino que dejo como de entender lo que está pasando a mi alrededor. No me puedo comunicar. Se me amortigua la mitad del cuerpo y muchas veces tengo que ir al hospital para que se me pase. Bueno, cuando era pequeña me dio encefalitis o eso dicen, una migraña como muy, muy fuerte. Y en el momento en el que estaba en la migraña, era muy pequeña, tenía como 8 años y era como que me estaba muriendo, me estaba yendo y tuve un sueño. Y en el sueño aparecía, o sea, se veía una persona de luz que me estaba llevando y yo le dije que no me quería ir todavía, que me tenía que quedar porque tenía que ser mamá. Ajá, y volví y vomité y a la semana salí del hospital y estuve bien. Pero no estoy segura si ese es realmente como el objetivo de mi vida. No, no lo siento como algo muy, no sé, me gustaría como que averiguar un poco esto. Tengo una relación un poco
lejana con mi hermano, no me llevo bien con mi hermana Paola. Desde que somos muy pequeñas, desde que somos chiquitas, no me he llevado muy bien con ellas, somos muy diferentes, pero es algo que he tratado de trabajar durante los años, pero las dos no hemos logrado. No, no me puedo llevar bien con ella, aunque quiera. También tengo una mala relación con mi papá. Es bastante lejana, mis papás son divorciados. Tus papás están divorciados, tus papás. ¿En Sí, son serio? divorciados. Se llaman Roberto y Carlos. ¿Cuántos No. papás tiene usted? A mi mamá y mi ¡Ay, papá. qué susto me dio! Me hizo asustar. No, 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 mi mamá y mi papá se divorciaron cuando tenía 6 años más o menos. Y desde ahí tenía una relación como que muy cercana con mi papá y luego con los años nos hemos distanciado y ahora pues tengo como un resentimiento con él y no me llevo bien. También me surge mucho como el arte, me gusta mucho pintar, me encanta mucho crear, amo crear, me encanta pintar, pero tengo un bloqueo con eso. Es como que cuando lo hago, siento que lo bloqueo. No me gusta. Listo. Ajá. Y una última cosa es que tengo como desbalance hormonal, entonces me salen unas como pústulas en la cara súper grandes. Y he intentado tomar ciertas pastillas, he ido a varios doctores, he hecho algunas cosas por esta cosa y no hay forma, o sea, no hay forma de equilibrarme las hormonas o los ovarios porque tengo ovarios poliquísticos. Y me afecta. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Se murió mi bisabuela, que se llamaba Carmela. ¿Cómo? Se murió Carmela. Pero yo le decía Mela. ¡Ay! ¡Ojo con eso! Usted no sabe lo que me pasó a mí en Hermosillo, México, con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La abuelita de ellos también se llamaba igual, Carmela. Y también le decían como tú, Mela. Mela. Si usted viera lo que me pasó con eso, pues no lo va a contar. No. Listo. ¿Quién más se ha muerto? Se murió mis dos abuelos de parte de mi papá, mi abuela Yolanda, mi abuelo José María, que le decía Josico. ¿Cómo le decías? Josico, abuelo Josico. Josico. Y falleció también el abuelo de parte de mi mamá, pero él no tuvo una muerte natural, él se suicidó. Entonces, ¿Cómo se a llama? raíz de eso, se llama Alfredo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Ponte cómoda. Voy a hacer un corte en el video. Iniciar grabación. Entonces, como yo estuve en Ecuador hace 15 días, me dijo, señor, ¿para qué? No, pues que yo no puedo estar por él, yo soy colombiano. Ah, no, entonces póngasela cuando esté en la terapia con Daniela. Le dije, listo, yo me la pongo cuando esté en la terapia con Daniela. Qué hermosa mascarilla, Sí, porque dice. la distancia social tiene que ser 2 metros y usted y yo estábamos como a 50 centímetros. No vale, me voy a contagiar. Bueno,
Seguimos, ya terminó el recreo. Vamos a empezar a grabar. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, quiero que pienses en ese momento de tu vida que te marcó, cualquiera. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar. 1. Dos, piénsalo, recuérdalo. Háblame de ese momento. Tres. Cuatro. Si era de día o es de noche. Cinco. No me viene nada a la mente. ¿Es que acaso le va a venir? Usted es la que lo tiene que ir a buscar. Yo le dije, vaya, busque un momento triste. Y usted va y busca un momento triste. Pues un momento que le afectó y usted va y lo busca. Cuando se murió mi abuelo. ¿Murió mi abuelo? Cuando murió mi abuelo. ¿Y qué está sucediendo? Estoy llegando a la casa de mis abuelos y hay policías en la parte de afuera, hay ambulancias y me acuerdo que me puse en el piso, estaba en el piso arrodillada y estaba llorando porque no podía creer que había pasado. De ahí entré a la casa y mi mamá salió corriendo, gritando, a abrazarme. Y de ahí estaba también mi padrastro, también por ahí. Mi mamá es casada. Y no me acuerdo si es que alguien me dijo que no vaya más allá, más adentro de la casa, pero pude ver los pies de mi abuelo como que en el piso y él ya estaba muerto. ¿Cómo te sientes? Estoy como temblando. Vamos a establecer comunicación con el espíritu del abuelo. Comunicación psicoemocional, porque lo que murió fue el cuerpo, no el espíritu ni las emociones del abuelo. Pregúntale por qué lo hizo. Y la respuesta llega a tu mente. Por culpa. Sentía culpa. Pregúntale que si se arrepintió de lo que hizo. No me llegan como nada a la mente, o sea, no sé. Listo. Entonces despídete del abuelo para que él siga en su proceso por la decisión que tomó. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo.
Cuando estaba estudiando, porque no me gustaba estudiar lo que estaba estudiando. ¿Y qué era lo que estabas estudiando? Yo estaba estudiando administración de empresas. ¿Y tú piensas que eso no te va a servir? Creo que sí me va a servir, pero no es algo a lo que vine a hacer. Usted vino a hacer muchas cosas, usted no vino a hacer una sola cosa. ¿Qué va a hacer ¿Verdad? usted en todos esos años que va a vivir? Una sola cosa. Así sea pintar. Pinte 90 años y dígame cómo queda al final. ¿Cuántos lápices se gasta? ¿Cómo le quedan esos dedos? Manchados. Imagínese. No, no, usted vino a hacer muchas cosas. Y usted vino a administrar su vida. ¿Y qué empresa más grande que su vida? No, póngale el ánimo, el entusiasmo a eso que está estudiando. Que eso le va a servir mucho. Sí. Y el día de mañana usted va a ser mamá y va a administrar la empresa familiar. Puede ser, pero tengo miedo de ser mamá, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Vea, en el mundo ha habido 527 mil millones 327 mil 512 mujeres que han sido mamá. Usted va a ser menos que todo ese montón de millones de mujeres. Y eso que no conté las hembras animales, no conté las jirafas, las hipopótamas, las cerditas, yo no conté nada de eso. Y yo no pienso que usted vaya a ser el mosco del pastel. Te retiramos ese miedo. Sí. Te retíralo. Completo. ¿O quiere dejar un poquito para hacer un llaverito de re No. No, no, retírelo completo. No. Todo, total. Sí. Usted no es menos que las hormigas, ni las abejas, ni los ovejos. Retire todo eso. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser un arco iris de colores, nocturno, bien bonito. Una luna llena, estrellas. ¿Qué colocaste? Es como cuando era chiquita en la playa. Ah, en la playa chiquita, muy bonito. Entonces ahora con esa playa tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Se me viene como ahorita mi trabajo. Como las sesiones de Skype, o sea, de Teams que hago con mis compañeras. Ajá. Me da mucha ansiedad, no me gusta. ¿Qué crees que te puede suceder? Primero te voy a explicar lo que es la ansiedad con un ejemplo. Imagina una persona que está en la selva y de pronto ve un león al acecho. ¿Qué sucede? El instinto de conservación en ese momento empieza a funcionar. Y hay dos alternativas, salir corriendo o enfrentar al león. Salir corriendo o enfrentarlo. ¿Qué significa eso? El corazón se acelera porque hay que bombear más sangre a las piernas, por si toma la decisión de correr. Envía más sangre al cerebro por si quiere pensar otra alternativa distinta. Se suspenden algunas funciones de digestión. Se siente un vacío en el estómago, porque de ese momento ya no es importante la digestión. Esté el león al frente, a lo mejor seremos parte de la digestión del león. Entonces la nuestra se suspende por un rato.
se aceleran los pulmones para poder enviar más oxígeno a la sangre. Por lo tanto, sentimos presión en los pulmones, en el pecho. Eso es una respuesta completamente normal a una situación de peligro. ¿Qué más sucede? Nuestra visión amplía el campo. Vemos más hacia lo ancho porque puede haber otro león además de ese. Entonces la visión pierde agudeza, se torna borrosa, pero más amplia. Es completamente normal. Esa es la respuesta natural del organismo a una situación de ansiedad motivada por un peligro al acecho, un miedo. Pero vamos a encontrar en qué consistía el miedo, la supuesta situación de peligro a la que tu organismo estaba respondiendo normal. Es que si no fuera por la ansiedad, el león te comía. No correrías, seguirías haciendo la digestión. Y ¡pum! Llegó el león. Entonces observa, sí, qué estaba causando la ansiedad. Se me viene la imagen de esta compañera de trabajo, que ella, bueno, hace unas semanas tuve un problema con ella porque subí mal una actividad de los niños. Y ella es súper como tenaz con sus palabras y como juzga y como que, creo que sentí como humillación. Listo. O sea que ella es el león de la historia. Sí. Pero vamos a mirar qué pasa con el león de la historia. Yo te pregunto, ¿ella tiene esqueleto, huesos? Sí. Perfecto. Porque como yo no la conozco, me va a formar una idea de ella. Tú me la describes. ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel, en un forro? Sí. Muy bien. Observa si tiene un montón de tripas por dentro. Sí. 7 metros de intestino delgado, todo enrollado, lleno de aguamasa, porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Por lo tanto, lo que tiene en esa tripa es vómito. Vamos muy bien. Observa si tiene una tripa gruesa atravesada abajo que llama colon. Sí. Está llena de mierda porque por estar chateando no ha podido ir al baño. Observa si tiene mocos en la nariz. También. Y observa ya por último si tiene sangre en las venas. Sí. Ah, entonces ya sé cómo es ella. Ya no necesita mostrarme la foto. Un costal de piel con 10 kilos de hueso por dentro, 7 metros de tripa, 2 libras de mierda, 2 gramos de mocos, 7 litros de sangre. Y bueno, el pelo en la cabeza no lo contemos porque eso es variable, si la motila o no la motila. Y a eso le tenía el miedo. Sí. Imagínate, no, usted es muy boba. No, no, no. Cuando Noé dijo, den un paso las bobas, tú diste 2, brincaste. No, se perdona por haber sido tan boba de tenerle miedo, ansiedad, terror a un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro, caca en el colon, orina en la vejiga. Sí. Vea, dígame la verdad, no diga mentiras porque me la pillo. Dentro de 100 años, ¿dónde va a estar ese esqueleto de ella? Dígame la verdad. No va a haber. Exacto. Ya no va a estar, va a ser tierra tal vez. Exacto. Y si acaso usted el esqueleto, ¿cómo hacemos para saber qué es el de ella? Si usted sabe que en ningún cementerio de Quito marcan los esqueletos. Igualito a todos los esqueletos del cementerio. Entonces te perdonas. Mira que me hiciste acordar de una adivinanza que me puso mi abuelo. Mi abuelo me dijo un día, hijo, porque él me decía hijo, ¿qué es más peligroso, un león muerto de hambre en la selva o el perro que tenemos en la casa? Le dije, abuelo, el león muerto de hambre. Me dijo, no, te equivocaste. Es más peligroso el perro que tenemos en la casa. Abuelo, ¿y por qué? Porque el león ya está muerto de hambre, ya se murió. ¿Qué peligroso va a ser? Y le, abuelo, tienes toda la razón. El león muerto de hambre ya no hace nada. Ya está tirado ahí. Se murió.
Conclusión, es cuestión de tiempo para que tu compañera también esté como el león, muerta. Es cuestión de esperar un poquito. ¿Todo retira la ansiedad? ¿Completa o dejas un poquito para hacer un llavero? No, 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 completa. Completa, retire la que no la necesita, para nada. Y ahora en ese espacio donde estaba la ansiedad, coloca algo bonito, algo feliz. Chateando, o Skype, o Zoom. ¡Ah, que me equivoqué! ¡Qué problema que me equivoqué! Lo corrijo. Dios no se equivocó muchas veces. Él no se equivocó en lo que tenía que ver con la compañera de Adán. No se le olvidó hacerla. Y era Dios. No tuvo que mandar el diluvio para destruir la primera creación que le quedó mal hecha. Y se gastó mucha agua, usted sabe que sí. Muchos millones de agua, de galones se gastó en esa situación del diluvio. Tanto que después de que hizo la segunda creación, él se dio cuenta que tampoco le quedó bien hecha. Pero él dijo, no, yo ya me gasté mucha agua en el primer diluvio. Yo más bien hago que esos profesores de kinder se acostumbren a la evolución. Voy arreglando algún, cada que algo vea que me quedó mal hecho, lo va arreglando. Yo soy Dios y yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Y no se equivocó con ese tal Luzbel, ese ángel portador de luz que era, y que muy bonito, el secretario privado de él, que iban de vacaciones al paraíso. Y ese negrito no se le torció. No montó en Quito bar el infierno abierto las 24 horas. Ahí junto al aeropuerto de Quito, el que ya cerraron, en el parque. Y era Dios. Bicentenario. Imagínese, y era Dios. Entonces, ¿será que una profe de kinder no se va a equivocar? Yo creo que sí. Claro, cantidad de veces que estamos aprendiendo. Entonces, ahora vamos a otro momento en que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Cuando era chiquita, estaba en el colegio caminando por como los pasillos y estaba sola, no tenía amigos. O sea que todo ese pasillo era para ti solita. Ahora imagínense que hay Sí. 50 niños. Esos 50 niños tienen que repartir el pasillo entre todos. A cada niño le toca un pedacito del pasillo porque son 50. En cambio, si miramos el lado positivo, todo ese pasillo estaba solito para usted. Es cuestión como usted lo quiera mirar. Pero sí, sí habían niños, estaban jugando tazos. Ah, entonces ya Y no era todo el era. pasillo para ti, ya estaba repartido entre 10. No. Sí, sí habían, pero no tenía con quién jugar. Y como le fui a ver a mi hermana para jugar con ella, pero no me quedé ahí. Me fui a seguir paseándome sola por el colegio. Mira, mi abuelo decía, si las amiguitas no vienen a ti, entonces ve tú a las amiguitas. Si la montaña no viene a ti, entonces sube tú a la montaña. Anda, pregúntale a esas niñas que si quieren otra amiguita más. A ver qué te dicen. Yo espero aquí tomando café mientras tanto. ¿Qué te dijeron? Sí, sí quieren jugar conmigo, pero como que yo no me siento bien jugando con ellas. No sé por qué. Entonces mira que el problema no eran las amiguitas, el problema era el juego. ¿A qué quieres jugar? O sea, están jugando tazos como en el piso. Claro, al saltar, hacen con tiza y hacen los pasos, normal. ¿Y tú tienes otro juego mejor que ese? Por ejemplo, pintar. Sí, me gusta mucho pintar. Entonces dile a esas niñas que si quieren por un rato cambiar de juego y quieren pintar. Anda, yo sigo tomando café mientras tú les preguntas. A lo mejor no han pintado porque no saben. No había llegado una niña que les enseñara a pintar.
Anda, dile que tú le enseñas. Es mi hermana con su amiga. Yo quiero hablar con ella. Paola, ¿a qué vas a jugar con tu hermanita? Tú eres mayor que tu hermanita. No, Paula es menor a mí. Ah, no, entonces Paulita quiere jugar con Daniela. No, no creo que quiera jugar conmigo. No creo o no le has preguntado. Anda, pregúntale, yo espero aquí. No, no, no creo que le, no creo que le pregunté, creo que solo me paré ahí a ver si jugábamos. Entonces, fue falta de comunicación. Hasta internet se cae muchas veces, usted sabe, falla la comunicación. Entonces, arreglamos la comunicación y le preguntas. Vamos a pedir una opinión. Preguntemos a la abuelita Mela qué opina. ¿Qué dijo? Tengo la sensación de que me busque mis amigas. Oh, entonces está más sabio el consejo de la abuelita Mela. Busca amigas de tu edad. Ajá, que No, busque ya. gente que vaya de mi edad, ajá. No, no, más claro el mensaje de la abuelita Mela, imposible. No. Donde manda la abuelita, no manda la nieta. Vaya, busque niñas de su edad. Y pregúntales que si quieren jugar contigo. Sí, después de un tiempo encontré, o sea, habían una niña y un niño que estaban jugando en las rejas. Y les pregunté si es que podía jugar con ellos y me dijeron que sí. Ya, si ¿sí ves? La abuelita tenía razón. Entonces, vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Es cuando estaba en el hospital y tenía un libro súper grande. Y no creo que me sentía muy bien. Solo puedo ver como la mitad del libro. Ah, es que es muy grande. Yo también hubiera pensado lo mismo. Ahora leo un Y poquito y después. creo que no lo podía leer. No podía leer. ¿Qué te lo impedía? No, es como era confusa las letras, no. Vea, eso tiene solución. Digamos a la abuelita que te lea un poquito del libro. Y con eso solucionamos todo. Abuela Mela, te necesitamos. Necesitamos que le leas un poquito del libro a la niña. ¿Se lo lees? Sí. Bueno, entonces yo espero aquí, abuela, mientras tú le lees un poquito del libro. Es que no podía leer por la enfermedad de mi cerebro. Entonces, abuela, mientras la niña se sana, se recupera, tú le lees. ¿De acuerdo?
Prometido. Listo, abuela, prometido. Tú le lees. Pero otra cosa, abuela. ¿Para qué son las abuelas? Vea, cuando yo me golpeaba o cuando yo me caía, mi abuelita Clementina me decía: sana, sanita, ranita. Si no sanas hoy, sanarán mañanita. Esa era la canción de la ranita, ella me la cantaba. Y terminaba: y si no sanas hoy, sana entonces cuando te dé la gana. Y esa es la canción de la rana. Y yo me aliviaba. Entonces, abuela Mela, canta la canción de la ranita a tu nieta para que se alivie rápido. Ya sabes, abuela, cómo termina. Sanita, sanita, ranita, si no sanas hoy, sanarán mañanita. Y si no, entonces sana cuando te dé la gana. ¿Listo, abuela? Bueno, abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta, a ver tú qué le aconsejas en cada punto. Aquí sí la puedes aconsejar porque ya tú pasaste por este planeta. Ya viviste todas tus experiencias de mujer. Elijo parejas que tengo que ayudar. Y parece que siempre sigo el mismo patrón. Y tengo que sacrificarme yo. Entonces, abuela, ¿qué consejo le das a tu nieta? Me viene como culpa, Lo estás haciendo como por culpa. culpa. Ya, la abuela te pilló. Piensa a ver qué culpa tienes. Que la abuela dijo, es que lo hace por culpa. Me viene mi papá, pero como solo él, no sé. Ya, ahí está la explicación. Tratando de hacer por otro lo que supuestamente no hiciste por tu papá. Se hace que es una culpa disimulada. Pero como la abuelita todo lo ve, la abuelita ya sabía qué era lo que pasaba. Abuela, necesitamos retirarle esa culpa a tu nieta. Como que le tengo pena a mi papá, como que me da mucha pena y siento que tengo que ayudarle siempre. Como que él tiene que apoyarse en mí y yo tengo que ser fuerte para que él esté bien. Siempre. Pues abuela, hay que cambiar eso porque tu nieta no es ni bastón, ni es muleta, ni tampoco silla de ruedas. Abuela, ¿tu nieta es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo, que a Daniela le va a gustar eso, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Pero a veces actuaba de tonta con los hombres. Entonces, abuela, que a partir de hoy sea inteligente en todo sentido. ¿Listo? Punto Sí. siguiente. Tenía baja la autoestima. Digo tenía porque eso termina hoy. Súbesela bien alto, pero lo más alto que puedas, más alto que el Cerro Aconcagua. Abuela, es mejor que sobre que falte. Bien, bien alta. Es que es como desconfiada. Entonces quítale la desconfianza. Se la retiras por completo. Como duda mucho. Tú retírasela. O ya tú decides, abuela, si le das un poquito de recuerdo. No. No, no, ¿qué cuento de recuerdo? Toda para afuera. Out.
Bien alta. Muéstrale todas las cualidades que ya tiene. Me ¿Listo? dice que soy chistosa. Es chistosa. Listo, abuelo, que le Wow. ponga, abuela, que le ponga alegría a la vida. Disfrutar un poco más. Disfruta un poco más. Ajá. Punto siguiente, era insegura. ¿Ya le corregiste también eso? Que se equivoque una decisión y qué pasa. Los indios Sioux, Navajo, Cherokee no le van a disparar flechas. Los cowboys vaqueros del oeste norteamericano no la van a ahorcar. Los barbudos en la Revolución Cubana no la van a fusilar en un paredón. Los curas de la Santa Divina Inquisición no la van a torturar. No la van a sentar en un sillón con clavos, no le van a echar aceite caliente por los oídos, ni le van a sacar la lengua con un garfio para agradar a Jehová, que según ellos le gusta la tortura. No le van a pegar el COVID. ¿Quién se lo va a pegar? Conclusión, no le va a pasar nada. Se me viene como un momento en donde estaba en la casa de mi padrastro porque nos mudamos a vivir ahí con él. Y me sentía como muy insegura, como tenía miedo, me sentía muy, muy insegura. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Listo. ¿Y ya eso pasó? ¿Ya eso terminó? No, no me gusta estar, no me siento muy cómoda estando con él, siento que necesito como su aprobación, que necesito que él me apruebe porque para él es muy difícil, él tiene expectativas bastante altas de sí mismo y tiene bastantes expectativas de todo alrededor, es como que espera mucho de la vida y de la gente para poder ser aprobado. Listo. Abuela, ahí tiene el diagnóstico. Se trata de tu, como dijéramos, yernastro. ¿Qué consejo le das a tu nieta con respecto a tu yernastro? Me viene algo como entendimiento, como que entienda que él también, como en su vida, él tuvo que cumplir un papel súper complicado, que él tenía que ser también como, se me viene como la estrellita de Navidad. Se Listo. me viene que soy la estrellita de Navidad y como que pone eso en mí, pero siento que es solamente como en mi hermana y en mí, pero en sus hijos él no es así. Ten en cuenta que él se echó encima una carga que directamente no le correspondía. O sea, que la abuela Totalmente. tiene razón en lo que te está diciendo. Sí. Entonces, ¿cambias de parecer? Sí, creo que puedo entender cómo se puede haber sentido porque en total son 6 hijos. Listo, entonces dale la vuelta al chip. Y vamos a otro punto. Tenía miedo a que me abandonaran o rechazaran. ¿Qué puede suceder que otros esqueletos forrados en piel con tripas por dentro? Porque esos son las personas, ¿o no? ¿Qué puede suceder con que un esqueleto de esos, futuro miembro del cementerio Panteón Central, te rechace? ¿Acaso tiene más huesos? ¿Acaso No. se va a podrir con más gusanos? ¿O Me que da cuando lo... miedo quedarme sola. Tengo miedo de que se vayan y que me quede sola. Bueno, eso tiene solución y muy fácil. Vamos a hacer una proyección al futuro. En el espejo del tiempo,
Percibe cómo va a ser tu vida en el momento que tienes 35 años. Obsérvalo ahí en el espejo del tiempo. ¿Cómo vas? Se me viene como una idea como de comunidad. Estoy en comunidad, muy bien. Ahora vámonos para el momento en el que tienes 45 años. Y observa si ya eres mamá. Creo que no. No. Observa cómo transcurre tu vida. Me sale como que no quiero. Listo. Entonces vamos al momento en que ya estás madura, 60 años. Y observa qué ha sido de tu vida. Tú que ayudaste a tantos hogares con sus niños. Niños que ya están grandes, adultos. Observa cómo va tu vida. Me pone feliz que estén bien mis alumnos y los niños. Como, no sé por qué se me viene huérfanos, pero no creo que tengo, o sea, no creo que tengo hijos. O sea, Muy bien, muy no bien. sé. Y ya tienes mucho que ver con los huérfanos. Ahora vamos al momento en el que tienes 80 años. Y observa si eres feliz. Si sientes que cumpliste misión. No sé, no creo. Muy bien, entonces ahora vamos a regresar al presente, al año 2021, y vamos a hacer algún cambio, porque tu futuro depende de los cambios que haga en el presente. Entonces regresa al año 2021 y cambia alguna cosa. Socializa más, o como dice la abuela, ríe más. Y luego miramos cómo se refleja eso en tu futuro. Listo, ahora sí, vámonos otra vez para el momento en el que tienes 35 años y observa si mejoró. Siento como un vacío en la parte del pecho como izquierdo, como un vacío ahí, Un como vacío emocional. sí, es como en todo el costado izquierdo, sí. Listo, enseguida lo llenamos, pero primero vámonos por ese camino de tu vida a ver a dónde te conduce, así sin llenar ese vacío. Vamos al momento en el que tienes 45 años.
¿Mejoró? Sí, estoy como tranquila. Listo. Ahora vamos 60 años. ¿Mejoró con respecto a la primera vez? Sí, creo que sí. Yo también veo que sí. Entonces nos vamos a los 80. Regresa otra vez al presente, al año 2021, y haz otro cambio. Llena el vacío emocional a ver qué pasa. Cambia algunas cosas en tu presente. Presente significa regalo. Y vámonos otra vez al futuro. 35 años. No, ya por la expresión veo que súper mejoró. Sí, bastante. Ahora vámonos al momento en el que tienes 45 años. ¿Mejoró? Eso se me viene como mucho amor. Listo, vamos súper bien. Ese va a ser el camino. Ahora vámonos 60 años. ¿Mejoró? Sí, Ya, me veo como gordita. listo, súper. ¿Eres mamá? Sí. No sé. Entonces vamos al final. 80 años, a ver si tienes la sensación de misión cumplida. Sí, me siento como agradecida. Listo. Entonces regresa al presente, al año 2021. Ahí tiene el camino. ¿Listo Sí. entonces para empezar a andar desde ya por ese camino? Ahí yo miro qué más nos falta para que la abuela nos ayude. El miedo a la autoridad, a los jefes. A esos esqueletos forrados en piel, tripas por dentro. ¿Ya desapareció? No te No, pueden. se me viene la rectora de mi colegio cuando era chiquito. La rectora cuando eras niña. ¿La perdonas? Sí, me tenía mucho miedo. Era monja. No, era peor, era como, no sé, siento que era como mala, no sé, no me gustó. Entonces, perdona a Lucifer. Ya pasó, ya no está de Sí, jefe. ya fue. Y a lo mejor ya se murió, a lo mejor ya es esqueleto. Sí, yo sí se jubiló. No, entonces perdona a Lucifer. Sí, Punto ya fue. siguiente. Me daban migrañas. Abuela, ¿ya eso fue retirado? ¿Qué la estaba causando? Cuando era chiquita, o sea, se me viene un día donde estaba, donde mis abuelos, era de los domingos que siempre estábamos ahí. Y como que me acerco a mi papá y creo que le digo que no quiero ir al colegio. Y siempre me obligaban a ir al colegio. Y me daba mucha, mucha ansiedad y mucho estrés y muchos nervios. Odiaba porque en el colegio había una profesora
que trataba mal a un niño y le pegó un día. Y era mala, me humillaba. Y yo no quería ir al colegio, no me gustaba, era horrible el colegio. Tenía mucho miedo. La perdonamos también. Ya perdonaste a Lucifer. Perdona a Satán. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces perdónala de una vez. ¿A quién más vas a perdonar del colegio? Se me viene como el nombre de una niña que se llamaba Paola Campuzano. Listo, perdonémosla también. Aprovechando que están celebrando el Día Intergaláctico del Amor en todo el cosmos, ¿a quién más la vas a perdonar? A mí. Listo, entonces perdona a mí también. ¿Y qué fue lo que hizo a mí que la quieres perdonar? Me esfuerzo mucho a hacer cosas. Es que lo que vale cuesta. Si a usted le gusta un par de zapatos, no lo regala la batería. No. Le cuestan y usted los consigue. Si a usted le Sí. gusta un anillo, no lo regala en la joyería. Le cuesta. Pero usted lo quiere, lo consigue. Y si usted quiere hacer un cambio en su vida, le cuesta. Pero usted lo quiere, lo consigue. Cuando es para cosas materiales, ah, sí, yo me consigo eso y lo compro. Y cuando es para uno mismo, ah, no, es que eso me cuesta. Y ahí sí ya no lo hace. Cuando O debiera sea, ser al contrario. se me viene lo de mi carrera porque siento que me forcé, o sea, no luché por ir a hacer otra carrera, sino que ya me comencé esa y quería terminar esa. Listo. Y te faltan todavía 62 años. 62. ¿Será que en 62 no tiene tiempo de estudiar otra cosa? Sí, he intentado. Intentado. Pero Usted no sabe que mi abuelo decía, sí. no lo intentes 500 veces, hazlo una. Abuelo, ¿y por qué? Porque es que intentar es lo mismo que no hacer. Intenté votar por Yacu, no voté por él. Intenté votar por Correa, no voté por él. Intenté ir a las cárceles de Ecuador, no fui a las cárceles. Intenté subirme al árbol, no me subí. Mi abuelo decía, no lo intentes 500, hazlo una. Sí, usted intentó, pero no hizo el cambio. Entonces vas a cambiar a partir de hoy. Sí, porque quiero terminar lo que realmente comencé y hice y dejé también a la mitad. No, listo, lo puedes hacer. Te faltan 62 años. Bueno, ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva? Como los resentimientos con las Eso sí que es personas. perjudicial, eso sí que es dañino. Imagínese, Sí. bonita, inteligente y mal genio. Eso se llama feo. No nos retire eso. Ponga un genio bien bueno, mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque usted sabe que Aladino tenía un supergenio, famoso, muy bueno, pero lo guardaba en una lámpara. No el tuyo, coloca lo mejor que ese y en el corazón. Sí, se me viene como mucho amor. Listo, entonces coloca mucho amor. Daniela la traviesa llena de amor. Sí, era súper, súper travieso. Listo, vuelve a recuperar eso. Y Sí, vamos al porque punto me siguiente. divertí. No, vuelve a recuperar esa diversión. Abuela, ovarios poliquísticos, ¿qué le vas a aplicar ahí a tu nieta? Aplícale el bálsamo mágico corrector hormonal. Ese bálsamo es maravilloso. Aplícaselo en cada célula, en cada glándula, por todas partes. Que tu nieta quede más embalsamada que mujer egipcia.
embalsámale bien esos ovarios. Retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir, limpia lo que haya que limpiar, abuela. ¿Cómo está quedando? Como más liviano. Claro, súper. Que quede como nueva hoy tu nieta. Y último punto, abuela, con este terminamos. Hay que limpiarle el rostro, la cara a tu nieta. Tú sabes a qué me refiero. Encuentra qué estaba causando eso. Y le aplicas el bálsamo mágico corrector. Le haces una mascarilla con ese bálsamo. ¿Qué estaba somatizando tu nieta? Se me viene como inseguridad. Estaba somatizando la inseguridad y era una forma de esconderse, Creo que sí. una forma de apartarse, alejarse de los demás. Abuela, ya no tiene disculpa tu nieta. Ya no se va a apartar de esos esqueletos forrados en piel con tripas por dentro y caca en el colon. Entonces, abuela, retírale eso. Abuela, terminamos. Aquí hay dos opciones. Una, yo despierto a tu nieta. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista, echada para adelante. Toda una líder, toda una campeona. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Bueno, entonces yo espero a que abuela. Mientras tanto, termino de tomarme este jugo o esta bebida. Sigo sintiendo como cosquillas en la quijada. Abuela, tu nieta no nos había hablado de cosquillas en la quijada. Encuentra qué le estaba causando las cosquillas a tu nieta. Es como un calambre, como que me jala como para abajo. Abuela, ese calambre tiene que ver con circulación. Sí. Ah, todo solucionado. Encuentra qué estaba causando esa molestia en la circulación y se la corriges. Le pones un semáforo o un policía de tránsito. Es como la garganta, como toda la parte de abajo de la quijada.
¿Qué vas a hacer ahí, abuela? Un remedio natural. La botica de la abuela. De los remedios que usaban en Ingapirca. Listo, ya le aplicaste algún remedio inca. Bueno, entonces ahora sí, abuela, tu nieta está nueva. Tú dijiste que la despertabas. Entonces procede a despertar a esa nieta bien feliz, bien contenta. ¿Cómo te sientes? Estoy sudando bastante. ¿Y emocionalmente qué? Me siento como tranquila, Tranquila. como reilona. Roilona o reilona, como, en fin, usted se ríe como se quiera reír. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las risueñas felices, livianas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero puede ser con la La cara, eso pixelamos, le ponemos es cuadritos redondos. sí. Entonces voy a suspender ya la grabación y te explico cómo se descarga.